Bienvenidos a la edición 242 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Este lunes 25 de mayo, a las 11 de la mañana, se conmemoró la Gesta de Mayo en la Plaza José María Bustos de nuestra localidad. A continuación vamos a compartir las palabras del subsecretario de Cultura y Comunicación de Ramallo, el señor Silvio Gaeto, en reemplazo del intendente municipal. Él mismo no se pudo hacer presente por cuestiones de salud. Que estemos reunidos hoy en esta plaza no es un dato menor. Nos vuelve a encontrar como encontró aquellos promotores de la Revolución de 1810 en una plaza con su edificio público donde residen las autoridades, allí el Cabildo, aquí el edificio municipal, y con el simbolismo de colocar en aquella pirámide de Mayo que tenemos, réplica de la que se encuentra en Buenos Aires, una ofrenda floral en memoria de todas aquellas personas que desde 1810 vienen trabajando para el desarrollo y el crecimiento de esta nación. Así que vuelvo a agradecer esta convocatoria y esta presencia. Es importante para nosotros seguir manteniendo vivo la llama de lo que fue el 25 de mayo de 1810, ya que allí se gestó, fue el germen de lo que fue luego la independencia. Cuando uno estudiaba, sobre todo en la secundaria, había una pregunta que se nos hacía para empezar a diferenciar lo que había sido el 25 de mayo del 9 de julio, que era si había sido independencia. Desde la simpleza decíamos que no, pero con el tiempo descubrimos que allí se empezó a transitar el camino de la independencia, que la independencia es un proceso, tiene que tener continuidad, y si alguna vez logramos obtenerla de manera absoluta, tendremos que sentirnos más que orgullosos. Por eso tenemos que seguir trabajando, transitando este camino de unión, de solidaridad, con aquellos valores libertarios de la igualdad, de la hermandad entre nosotros, entre los habitantes de esta nación. Quiero recordar sobre todo a Mariano Moreno, como decían las glosas, que pone su foco en algo fundamental que hoy todo el mundo sabe que es necesario para desarrollar una nación, que es la educación. Por eso también
Es muy importante que hoy estén presentes la mayoría de las escuelas que educan a nuestros hijos. Es importante porque eso le da valor a la persona, lo hace independiente. El conocimiento lo hace independiente y por lo tanto tiene más autonomía a la hora de decidir su futuro. Quiero también decir que quiero reiterar que muchas veces se ha tratado de minimizar el acto de mayo como una revuelta porteña. No nos debemos quedar minimizando el hecho, sino tenemos que ver que fue la semilla para llegar a la unión nacional y a la independencia. Debemos trabajar, sí, por terminar con el centralismo que todavía tiene algunos resabios. Para ello es importante tener presente lo que es la palabra equidad, que cada uno reciba sus recursos de acuerdo a lo que aporta y a lo que trabaja. Quiero decir también que es muy importante seguir trabajando en lo que es la soberanía económica, que la soberanía económica no tiene solamente que ver con acudir a los fondos que nos prestan recursos, nos prestan divisas, sino que la verdadera soberanía económica reside en que cada uno de nosotros pueda desarrollarse productivamente, que pueda haber competitividad de todo lo que se genera en la Argentina y que brindar las herramientas para que ello se pueda hacer. Por eso desde el Estado Municipal se ha apostado fuertemente a la educación, sin ser en principio una responsabilidad municipal, se aporta gran parte del presupuesto a mantener en las mejores condiciones los edificios educativos y también a brindar las herramientas para que los chicos se desarrollen. Y también lo que hace a la generación de empleo y a lo productivo no es un dato menor. Por eso también el Estado Municipal, sobre todo este último tiempo, ha permitido y ha trabajado para que distintas empresas que quieren invertir aquí en el partido de Ramallo lo puedan hacer y eso brinde la posibilidad de que nuestros ciudadanos tengan trabajo, que es lo que va a permitir también poder pensar hacia el futuro. No quiero ser demasiado largo, pero quiero también, no me quiero olvidar de decir de la importancia de la conciencia de nación que tuvieron aquellos hombres que ya lo habían demostrado en las invasiones inglesas, un hecho previo a lo que fue la Revolución de Mayo, y que más allá del monopolio que oprimía a estas colonias americanas, a la hora de decidir entre ese colonialismo y la crueldad también de las potencias extranjeras que buscaban ampliar sus mercados, decidió plantarse como nación y tener una identidad propia. Así que adelante con esos valores de la libertad, la igualdad, la equidad, el compromiso, la solidaridad. Muchos podrán decir que esas palabras están cargadas de utopías. Y un poeta dijo alguna vez que la vida sin utopía es un ensayo para la muerte. Gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen, feliz 25 de mayo. ¡Viva nuestra nación argentina! Dialogamos con el secretario de Obras y Servicios Públicos del partido de Ramallo, el señor Guillermo Lienar, quien nos hace un amplio pantallazo sobre la obra pública en el partido. Y vamos a arrancar en esta oportunidad con un trabajo que vemos que se está realizando en la garita ubicada en la avenida Savio, precisamente perteneciente a la marca, ahí frente a la oficina de Chevalier. Sí, específicamente allí se está haciendo una intervención desde la Secretaría con personal municipal. Es una intervención pequeña, pero que era absolutamente necesaria, tratando de darle una mayor un mejor servicio a quienes utilizan el transporte de larga distancia y que hacen su espera a veces de este transporte en ese lugar, y por allí los bancos, el lugar no estaba en las condiciones adecuadas. Y a la vez
que se realizó esto, se hizo un nuevo piso, se agregó hormigón, se está proyectando nuevos bancos, nueva iluminación. También uno de las cuestiones que nos reclamaba alguna gente, no solo el usuario del transporte de larga distancia, sino vecinos que se acercan a la ciudad en automóviles, que por allí para ubicar el por ejemplo, ¿no? Digo yo, el museo, la zona del puerto, la zona de la costa, a veces necesitan alguna señalética, alguna cartelería al respecto, así que allí se va a poner una cartelería importante, bastante pormenorizada, con la ubicación de algunos lugares típicos de la ciudad que merecen ser rescatados, puestos en un lugar para que la gente después los pueda ubicar fácilmente y visitarlos. Con respecto a la estructura de la garita en sí, en su momento contó con un panel de plástico transparente, esto con el paso del tiempo lo rompieron. ¿Qué se está haciendo ahí en ese lugar ahora? No, nosotros vamos a poner el panel similar al que había, pero reforzado. Vamos a tratar de dejar el lugar preparado como para que se pueda asear y mantener limpio. Habíamos colocado un par de contenedores pequeños para que, bueno, si alguien come un sándwich, toma una gaseosa, pueda arrojar el residuo en el contenedor correspondiente y que el lugar siga estando limpio. Pero también viene bien la pregunta que usted me realiza, porque lo mismo que sucede con otros lugares, es recomendarle, solicitarle a la gente el cuidado de este lugar, porque bueno, lo visitan turistas, nosotros sabemos que es muy importante que la ciudad se mantenga limpia, porque el estado de la ciudad, el mantener una ciudad limpia, habla muy bien de nosotros mismos. Entonces, si la ciudad está limpia, nos está representando a nosotros y habla también de que nosotros somos una ciudad ordenada y una ciudad limpia, somos ciudadanos ordenados y limpios. Este lugar muchas veces nosotros vemos que suele haber se causan daños como se causan en el resto de los espacios públicos, y que por eso nosotros solicitamos y recomendamos atender estos lugares, tratar de colaborar con el municipio y mantenerlos en el estado que corresponde. En el caso específico de estos de este lugar, nosotros vamos a hacer el refuerzo, a volver a colocar estos paneles. Son antivandálicos, son los que conviene por una cuestión de seguridad, pero entre todos tenemos que tratar de colaborar, de mantener esta infraestructura, que por ahí son lugares pequeños que no necesitan una gran inversión, pero que llevan un gasto de dinero, ese mantenimiento que es importante. Y el cuidado del mismo tiene que formar parte de la agenda diaria, y todos tenemos que atender a eso, ¿no? En este caso, ahora yendo para la localidad de Pérez Millán, para informarle a los vecinos de todo el partido de Ramallo, calle Los Andes, se viene el asfaltado. Sí, allí una obra muy demandada, muy esperada por toda la comunidad, que hace poco presentábamos este convenio que se había realizado y esta posibilidad de asfaltado de la misma. Se está trabajando, colaborando con la empresa y tratando de entregar la calle nivelada como corresponde, para que después haga su trabajo la empresa que se ha contratado, y se termine con el asfaltado correspondiente para que el tránsito pesado de la localidad tenga esta vía tan importante y no se deterioran las calles internas del pueblo. Y una vez que esta calle esté habilitada y el tránsito pesado, que es la verdad que es sumamente importante en Pérez Millán, a raíz sobre todo de esta empresa frigorífica, una vez que esta calle, como decía, esté liberada al tránsito, habilitada, y ya no haya necesidad de circular por otro lugar, el municipio podrá reparar las calles que han sido afectadas durante tantos años por la circulación de tránsito pesado, sobre todo en la zona céntrica del pueblo, ¿no? Y también por una cuestión de seguridad, porque a veces veíamos camiones de gran porte circulando en la zona del Jardín de Infantes o en la zona central de Pérez Millán, que traían un riesgo de accidente bastante importante. Hablando del programa Pavimentar, que realmente importa a todo el vecino de Ramallo, en esta oportunidad, en nuestra localidad, en la ciudad cabecera, calle Córdoba. Bueno,
Lamentablemente, a veces hay buenas noticias, a veces hay malas noticias, ¿no? Y dentro de las buenas, a veces hay algunas que no son tan buenas. Nosotros estamos terminado todo lo que es el cordón cuneta, de toda la zona del barrio Laguna Paiva, que era uno de los barrios, creo yo, que estaba por allí más alejado, más desatendido en cuanto a este tipo de obra. Bueno, se viene trabajando muy fuerte desde hace ya un año y medio en toda esa zona, con muy buenos resultados. Y bueno, lamentablemente el día 21 próximo pasado hubo una licitación que se declaró desierta y vamos a tener que llamar nuevamente, donde se licitaban 5 calles de allí de esa zona de pavimento. Así que ahora, bueno, en los próximos días se va a volver a llamar a licitación, porque bueno, no va a haber ninguna oferta, la tuvimos que declarar desierta. Esto no quiere decir que la obra no se vaya a hacer, sino que se demora un poco más en el tiempo. Nosotros adecuaremos los costos, veremos los intereses de las empresas en licitar, y volveremos a licitar ya en los próximos días para esta calle. El día 23 se licitó también en el mismo barrio, pero en la misma zona, pero en el barrio Santa Rosa, la calle Obligado. Allí sí hubo oferta, así que también tendremos para mediados de junio seguramente en ejecución la obra de pavimentación en la calle Obligado, en el barrio Santa Rosa, que era la última del barrio que nos quedaba por pavimentar, una obra de con un pavimento de 4 centímetros, un poco más espesor que las otras cuadras. Y bueno, en esta oportunidad sí hay una buena noticia, porque hubo una oferta que ha sido adjudicada por el municipio por estos días. Otra de las inquietudes y una de las preguntas más frecuentes por parte de los vecinos de la localidad de Villa Ramallo es Fonavi y Amuchoca. ¿Qué novedades, si ni bien hemos tocado el tema en otras notas anteriores, qué es lo que le puede decir hoy en día al vecino? Bueno, ahí se ha avanzado en cuanto a que el municipio ha decidido que seguramente la ejecución de la obra va a estar dada por personal municipal, haciendo la licitación pertinente para la compra del material. Y después, bueno, una vez adjudicado el material, comenzará la obra. Pero estaba supeditada a otra obra, que era la obra de calle Duso, de Villa Ramallo. Nosotros allí, entre Zabaleta y Dorrego, tenemos que hacer una ampliación de hormigón, que era una ampliación importante. Habíamos licitado el hormigón y la cuadrilla municipal iba a estar desarrollando lo que era la mano de obra. El día martes, el día 27 de mayo, vamos a estar haciendo el replanteo y comenzando la obra de calle Duso, que nos va a demandar aproximadamente un mes, si el tiempo lo permite, como siempre. Y posterior a eso vamos a estar haciendo la licitación para comenzar con la obra de barrio Fonavi, para luego sí hacer todo lo que es la pavimentación de Fonavi y Amuchoca, todo el trabajo junto. Mientras tanto, ya se preparó el proyecto, ya se ha trabajado bastante, se ha avanzado en lo que es la parte administrativa para llevar la obra correspondiente a los tres barrios, ¿no? A la parte que decíamos recién de calle Duso, entre el Descanso y Dorrego, al barrio Amuchoca y al barrio Fonavi. Sigamos haciendo juntos. Y
Los controles de tránsito se siguen desarrollando en todo el partido de Ramallo. Es por eso que dialogamos con el secretario de Gobierno, el señor Alejo Giovanelli. Como lo venimos haciendo en forma sistemática, continúan los operativos de tránsito en diferentes puntos del partido de Ramallo y tratando de abarcar el amplio espectro que maneja la Ley Nacional de Tránsito, se proceden a innumerables secuestros de vehículos, fundamentalmente de motos, que es lo que se ve, se hace más visible, porque ustedes pueden tomar imágenes de lo que es el corralón, tanto lo que es el galpón de Avenida San Martín como lo que es la propia cochera del edificio municipal, donde uno puede ver un importante cúmulo de motos secuestradas. Pero los operativos se realizan en tren de destacar cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver con la Ley Nacional de Tránsito, no solamente en motos, sino también tránsito pesado y vehículos en general. Remarco, el tema de las motos es el más visible, pero los operativos de tránsito apuntan a un sinfín de situaciones que tienen que ver con lograr una mayor seguridad vial. Cuando hablamos de motos secuestradas, estamos hablando de muchas motos que uno puede comprobar cuando se constata la falta de que quien conduce la moto no lleva el casco reglamentario, y también en muchos casos las motos no cuentan con seguro, más allá de los escapes libres. Cuando hablamos de operativo de tránsito, tratamos de reforzar la seguridad vial, y yo creo que hemos mejorado muchísimo en lo que tiene que ver con los índices de siniestralidad vial. De hecho, así lo marca claramente las estadísticas que recibimos en forma periódica del efector de salud del Hospital Gomendio, donde ha disminuido muchísimo la accidentología vial. Y, repito, el tránsito es más seguro porque se trata en la medida de lo posible que todos aquellos vehículos que se controlan tengan el seguro correspondiente, de tal manera de que el tránsito sea seguro, no solamente para aquellos que conducen, sino también para aquellos terceros que eventualmente pueden entrar en alguna colisión con respecto a aquel que circula sin las medidas de seguridad correspondientes. Hablando de las motocicletas, se hace el retiro del caño de escape para aquellas que no sea reglamentario. ¿Qué se hace con los mismos? Sí, en cumplimiento de la ordenanza vigente, todas aquellas motos que cuenten con escape libre se procede a su retención. Se corta el caño de escape y se retiene en poder de la municipalidad, porque, remarcamos, esto es lo que establece la ordenanza en vigencia. Más allá de cobrar la multa correspondiente, que es una multa que ronda los 2.000 pesos, se procede al retiro del caño de escape y a la retención en poder del municipio. ¿Qué pasa con aquellas motocicletas que ya cumplen cierto periodo de estar retenidas, ya sea en el corralón de tránsito, de los inspectores de tránsito, y también debido a la demanda de secuestros, hay motos que se encuentran en el mismo palacio municipal? ¿Qué se va a hacer con esas motos que cumplen cierto periodo ya de estar secuestradas? Bueno, desde el Departamento Ejecutivo se elevó un proyecto de ordenanza que fue rápidamente sancionada por el Consejo Deliberante, por la cual adherimos a la ley provincial vigente en la materia, que establece que los vehículos secuestrados en poder del municipio que cumplan con determinado tiempo, en este caso 180 días, sin que el propietario venga a hacer valer sus derechos, a reclamar el rodado y a retirarlo, el municipio tiene la posibilidad de, haciendo una publicación en un medio masivo de comunicación, si el propietario no aparece, la posibilidad de darle 3 destinos distintos a estas unidades. Una, afectarla a un uso municipal; la segunda, la posibilidad de subastarla; y la tercera, la posibilidad de compactarla, de tal manera de que ese rodado, que carece de la documentación respaldatoria en cuanto a su titularidad, no vuelva a la circulación en la vía pública y podamos realmente recuperar un espacio que hoy lamentablemente luce bastante limitado por la cantidad de motos que aparecen secuestradas. Siempre en esta oportunidad vamos a informar a la gente que, más allá de la prevención por parte del usuario de la moto con el caño escape, el casco, también se han llegado a la recuperación de motos sustraídas. Exactamente, por eso decimos que cuando se realizan operativos de tránsito, si bien el mayor cometido es el de velar por la seguridad vial, tangencialmente también hay otros efectos positivos, como puede ser que las unidades ahora circulan con seguro, hay mucha menos accidentología vial, también, sin proponérnoslo,
Estamos trabajando en seguridad porque muchas veces se detectan motos que tienen un pedido de secuestro activo por parte de la justicia y tan pronto son secuestradas, esos vehículos quedan a disposición de la justicia. Entonces, sin buscar pura y exclusivamente una finalidad que tenga que ver con seguridad, para ello está la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los operativos que se hacen sí con el auxilio, la colaboración de la Fuerza de Seguridad, apuntan a la seguridad también en su sentido más genérico. Este domingo 24 de mayo se desarrolló el primer encuentro de talentos locales en la sociedad italiana. Es por eso que dialogamos con el subsecretario de Cultura y Comunicación, el señor Silvio Gaito, quien desde su área estuvo haciendo un aporte significativo para que esto se concretara. Bueno, Juan Pablo, primero felicitar a quienes han tomado la iniciativa de que en Ramallo haya un espacio para lo que son los artistas locales, que siempre colaboran, no solamente con las actividades que lleva adelante el municipio, sino con distintas instituciones intermedias. Así que para nosotros fue importante brindarle una colaboración y hay que reconocer y felicitar el trabajo con, en principio, con las personas con las que uno ha tratado, con Omar Bavaglio, con Aldo Cariboni, pero en nombre de ellos a todo el grupo que estuvo trabajando. Uno puede ver una muy buena predisposición de la sociedad italiana que les brindó las instalaciones. Estuvo el grupo de TGA Ramallo trabajando como el servicio de gastronomía. Estuvieron locutores como la señora Bavaglio y José María Gorostiza. Todos ellos con el fin de promocionar un espacio donde el artista local pueda tener un reconocimiento. No solamente desde lo afectivo, porque fueron más de 300 personas las que estuvieron presentes en el predio de la sociedad italiana, sino también desde ese apoyo muy importante que es el material, que muchas veces es un incentivo extra para los artistas, la posibilidad de crecer y también de afrontar nuevos desafíos. Así que para nosotros fue una buena velada. Esperemos que Aldo, Omar y toda la gente que ha trabajado para esto puedan estar visualizando ya un segundo encuentro, ya que creo que es muy, muy importante porque motiva a un montón de artistas que están en Ramallo y que es bueno ir a verlos y reconocerlos. Así que felicitaciones y seguramente habrá un segundo encuentro para todos estos artistas y para la gente que quiera seguir acompañándolos. Como bien lo decía Silvio, la Subsecretaría de Cultura estuvo apoyando este primer encuentro y si ni bien uno que está dentro del rubro de la música, siempre con los músicos se conocen, pero siempre hay géneros musicales que por ahí uno no está tan al tanto, quiénes son los vecinos. Y la pregunta es, en este fin de colaborar con un posible segundo encuentro de talentos locales, ¿la subsecretaría estaría pudiendo brindar este archivo que cuenta con todos los artistas del partido de Ramallo? Porque hablamos no solamente que se vio música, sino también se vio danza. Sí, la verdad que uno se encuentra con la posibilidad de ver distintos géneros musicales, distintos géneros artísticos. No hay que olvidarse de la importancia también de poder abrirse. Aldo y Omar han trazado contactos, como el caso del cantante Chena de San Nicolás de Tango, que realmente hizo un show de primer nivel. Ha venido Flavia Cariboni, que es una nativa de Ramallo, que está radicada ahora en Zárate, también a ser parte de este encuentro. Esto que muchos músicos de formación local puedan salir hacia afuera y puedan entablar nuevas relaciones también nos enriquece. Y desde luego, es tan vasta y tan amplia la cantidad de artistas locales que tiene Ramallo, que seguramente se van a ir renovando y la gente de Ramallo va a tener la posibilidad de ver todo tipo de actividad musical, sobre todo, y artística en estas noches. Esperemos que nosotros, más allá del archivo
que tenemos como una especie de censo, también es bueno e importante ir acopiando imágenes, por eso también tenemos la posibilidad de ir, tuvimos la posibilidad de estar grabando estas imágenes para seguir acopiando lo que es la actividad artística en Ramallo. Así que seguramente si establecemos contacto con Aldo, con Omar, nos van a traer nuevas noticias, y a la gente de Ramallo decirle que apoye a los artistas locales porque ellos siempre están colaborando con todas las instituciones del Partido de Ramallo. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición 242 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Recordad que podés seguirnos por Facebook, nos buscás como Partido de Ramallo o Primero Ramallo. También podés mirar nuestro programa a través de YouTube, nos buscás como Canal Ramallo o Primero Ramallo. Y en la pantalla de Cablevisión, de lunes a viernes, a partir de las 20:30 horas.